Hola, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión te traigo esta blusa que he trabajado estas florecitas. Este punto lo he intercalado. Ya hemos trabajado anteriormente con este punto, pero ahora le he intercalado estas flores. Ahorita estas florecitas van a quedar invertidas, van hacia abajo. Te voy a girar un poquito la cámara para que las puedas observar mejor. Comenzamos con estos que son las hojas, el tallo, y aquí tiene sus pétalos en esta parte. Van a ir hacia abajo. Y quería mostrártelas antes de continuar con la prenda. La parte de arriba es un trabajo que parece un poquito detallado, pero en realidad, voy a girar un poquito, en realidad es muy sencillo de realizar. Este cuello ya te lo había presentado, pero si no lo habías visto o si no lo has realizado, bueno, en esta ocasión te voy a mostrar cómo realizarlo de principio a fin, esta blusita, que puede ser también un vestidito o puede ser simplemente pues una blusa. Este mismo diseño lo puedes aplicar para adulto. Solamente hay que medir, cuando hagas la primera vuelta, medir el cuello. Y un detalle muy importante, este trabajo ya está, le pasé la plancha, así es que este proyecto así te va a quedar una vez que hayas planchado tu prenda, porque en la realización va a quedar a lo mejor un poquito pues modificado. Para esto yo ya usé este producto, es almidón. Puedes comprar esta marca o cualquier otra que tengas. Es aerosol, es muy práctico para usarse. Solamente basta con agitarse y puedes aplicar para planchar. Vamos a poner una telita delgadita en la parte de arriba, pero primero vamos a acomodar como queremos que quede nuestro punto. Es decir, estos puntitos vamos a tomarlos, abrirlos y después vamos a pasar nuestra plancha al igual que las partes de las flores y la parte de arriba. Vamos a ir acomodando con nuestras manos y después con un pañito vamos a ponerlo sobre el tejido y ya planchamos para que nos dé la forma que nosotros queremos. Eso es muy importante, primero acomodar nuestro crochet antes de pasar la plancha. Le he puesto aquí una telita, una camisetita por la parte de abajo para que resalte ahorita un poco y podértela mostrar el diseño que tiene. Es muy fácil, el cuello solamente son 1, 2, 3, 4, 5, le dimos 6 vueltas nada más en la parte del cuello y ya comenzamos con nuestro punto. Y bueno, entonces ya una vez que te comenté este tipo de detalles que va a ser muy importante, vamos a comenzar de principio a fin. El tipo de material que voy a necesitar es de la marca Omega. Es 100% algodón y el proveedor sugiere utilizar un ganchillo de 1.5, 1 milímetro y medio o 2. Vienen en 50 gramos. Voy a comenzar asegurando el primer punto. Realizo 5 cadenas. 2 lazadas y en la primer cadena voy a comenzar a trabajar el punto doble. Esto quiere decir que vamos a trabajar de 2 en 2.
una cadena y aquí en el centro ha quedado un círculo en el que vamos a realizar dentro de él 9 cadenas, perdón, 9 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta aquí tenemos la mitad del círculo trabajado y para la siguiente mitad voy a agregar 2 puntos bajos, 1, 2. Una lazada, realizo 2 medios puntos, esto quiere decir en una sola sacada. Llevo 1, 2. Lazada, 2 puntos altos, 1, 2. 2 puntos dobles, 1, estamos sacando de 2 en 2. Y 2. Triples. De 2 en 2 también se trabaja. 1. Siguiente. Dos. Y así va a terminar este primer círculo. Vamos a trabajar 4 cadenas. Tomo 2 lazadas y aquí donde está el último punto, voy a pasar la cadena y también el punto. Voy a cruzarlos. Y trabajo el punto doble de 2 en 2 hasta el final. Una vez que terminemos, trabajo 9 puntos bajos sobre este círculo que se ha formado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 cadenas. Y voy a cruzar esta cadenita del punto bajo y el punto bajo. Son estos dos puntitos. Y voy a unir con un punto bajo. Me falta la mitad del círculo. Trabajo 9 puntos bajos. Y en el primer punto bajo que hice, voy a unir con un punto deslizado. Aquí tengo del círculo de abajo, voy al primer punto bajo que se realizó en el círculo de abajo, tomo una lazada y voy a unirlo con medio punto. Una lazada y saco los 3 puntitos. Y así termino con el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. 2 lazadas. Voy a pasar una cadena y en la que sigue voy a meter
para trabajar el punto de 2 en 2. 1, 2 y cierro. Tomo una cadena y sobre el círculo que se ha formado voy a trabajar 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paso el hilo por la parte de abajo y la siguiente mitad se comienza con 2 puntos bajos, lazada, 2 medios puntos, lazada, 2 puntos altos, lazada, doble, 2 puntos dobles, doble lazada para hacer el segundo. Tres lazadas, dos puntos triples, cuatro cadenas, doble lazada y vuelvo a pasar la cadena junto con el punto y trabajo el punto doble. Una cadena, 9 puntos bajos sobre el círculo que se ha formado. Paso el hilo por la parte de abajo y trabajo dos puntos bajos, perdón, antes de eso, llegamos a los 9 puntos bajos, son tres cadenas. El círculo que se esté trabajando aquí le vamos a poner siempre nuestras tres cadenitas, voy a cruzar el punto bajo y a unir con punto bajo. Ahora sí, paso el hilo por la parte de abajo y continúo trabajando la siguiente mitad con 9 puntos bajos. Voy a unir al primer punto bajo de la vuelta con un punto deslizado. Paso a donde tengo el primer punto bajo del círculo anterior, tomo una lazada y uno este círculo con medio punto. Y así va a ir quedando. Voy a hacer uno más. Seis cadenas. Dos lazadas. Una cadena la voy a pasar y en la que sigue voy a realizar el punto doble. De dos en dos hasta el final. Una cadena. Sobre el círculo que se forma, realizo 9 puntos bajos,
paso el hilo por la parte de abajo. Trabajo dos puntos bajos en la siguiente mitad, lazada, dos medios puntos, dos puntos altos, doble lazada, dos puntos dobles, tres lazadas, dos puntos triples, tres lazadas para hacer el segundo punto triple. Cuatro cadenas, doble lazada, vuelvo a tomar el punto y trabajo el punto de dos en dos. Una cadena y sobre el círculo nueve puntos bajos. Tres cadenas, paso el punto bajo, y hago la unión con punto bajo. Paso el hilo por la parte de abajo y continúo con nueve puntos bajos. Uno al primer punto bajo, con un punto deslizado, tomo una lazada, voy al punto bajo que queda en el círculo de abajo y hago la unión con medio punto, es decir, en una sola sacada. Y así voy a continuar trabajando hasta obtener el largo que necesito. En esta ocasión yo voy a realizar 16, 17 motivos y en un ratito más regreso contigo. Te muestro, aquí ya tengo lo que necesito. En este caso tiene 48.5 centímetros de largo. Voy a darte recomendaciones. Esto solamente es una aproximación de cuánto necesitarías. Te voy a dar las medidas para... Vamos a ver, para una recién nacida, de todos modos vamos a ir contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. De este punto, aquí, son 34.5 centímetros de largo. Esto sería para un año, no, para una recién nacida. Esto es para una recién nacida.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, correcto. Vamos a agregarle uno más para una nena de un año. Son 36.5. Para una nena de 2 años, son 39.5 y así vamos a ir agregando. Es decir, para 2 años lo vamos a dejar con 14. A ver, para 2 años con 14, para 3 con 15, 4, 16, 5, 17, 6, 18 y 7, 19. De ahí en adelante, bueno, siempre va a ser necesaria nuestra cinta métrica, indispensable. Esto solo es un aproximado, claro, si utilizas el mismo material que estoy utilizando yo. Por eso siempre es bueno utilizar nuestra cinta métrica. Voy a continuar. Voy a cerrarlo, el círculo. Voy a cerrarlo para que nos quede de la misma manera y no se vayan a mover y a lo mejor a cerrarlo y cuando nos demos cuenta pues ya nos haya quedado mal y ya hayamos aventajado la siguiente vuelta. Entonces, voy a tomar y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el punto número 9 voy a hacer la unión con un punto deslizado. Y así nos va a quedar. Ahora subo con punto deslizado. Voy a subir punto por punto. 1 a 1. Punto deslizado hasta llegar a donde tengo el circulito de las tres cadenitas, el piquito que hemos dejado en cada puntita. Y ahora sí, una vez llegado aquí, realizo un punto deslizado. Un punto, uno, dos puntos bajos. Esto es para asegurarme de que quede en el centro, ya que si no haces esto, te va a quedar el círculo hacia el lado. Así es que es mejor que no nos vaya a quedar chueco, sino que nos quede muy bonito. Y sobre esto comienzo con 5 cadenas. Doble lazada. Y sobre el punto bajo voy a tomarlo. A ver si se alcanza a apreciar. Esta cadenita se va a tomar como ya lo estamos haciendo anteriormente. Y trabajo el punto de 2 en 2, como en círculos anteriores se trabajó una cadena. Realizo 10 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paso el hilo por la parte de abajo y continúo el siguiente círculo con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Hago 3 cadenas y uno de la misma manera que en los puntos anteriores, cruzo el punto bajo y uno con un punto bajo. Sobre el resto de del espacio que queda, realizo 5 puntos bajos. 1,
dos, tres, cuatro y cinco. Uno al primer punto bajo con un punto deslizado y repito, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, doble lazada y en la primera cadena meto el ganchillo y trabajo el punto doble. Una cadena, 10 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hilo por la parte de abajo. Siguiente mitad, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 3 cadenas, cruzo o tomo el punto bajo y hago la unión con punto bajo. Continúo con 5 puntos bajos, 1 al primer punto bajo con un punto deslizado, voy a pasar al siguiente motivo y en el pico donde tengo las 3 cadenas, ahí voy a hacer la unión con un punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y en la primera cadena que realicé voy a tomar dos lazadas. Y en esa cadena trabajo el punto doble. Una cadena. 10 puntos bajos sobre el círculo. Paso al siguiente espacio. Trabajo 5 puntos bajos. Recordemos siempre pasar el hilo por la parte de abajo antes de continuar con el círculo. Tres cadenas y uno con punto bajo en el punto bajo. Termino con 5 puntos bajos y cierro el primer punto bajo con un punto deslizado. Cinco cadenas, doble lazada, primer cadena. Trabajo un punto de 2 en 2. Una cadena, te voy a mostrar para que vayas observando más o menos cómo nos va quedando o en qué parte vamos trabajando. Aquí terminamos nuestro primer motivo. Ahora vamos por el siguiente, que es en esta parte. Este diseño, déjenme comentarte que estoy buscando la manera de cómo realizarlo. Este diseño será exclusivo de este canal, como muchos más que puedes encontrar en este canal, que espero que
que visites más constantemente. Entonces, hasta aquí vamos, ya terminamos el primer círculo y vamos por el segundo círculo. Solo quiero mostrarte lo exquisita de esta prenda. Es una prenda exclusiva que puedes obtener tú cuando realices esta prenda. Y bueno, lo mejor de todo es que estará hecho con tus manos y con cariño, claro, para nuestra persona favorita. Este diseño lo puedes utilizar para un ropón o un vestido de primera comunión, ya que es muy detallado, es muy elaborado y te luciría bastante bien. Claro, yo lo estoy realizando en un tono lila, pues yo no lo estoy usando o no lo necesito para cumplir, perdón, para primeras comuniones o bautizo, así es que por eso cambiamos el tono, pero puedes usarlo en esos detalles, incluso para vestido de novia también sería muy bonito este comienzo. Hay personas que me han pedido mucho vestido de novias, primeras comuniones y bautizo. Este sería un comienzo ideal. Llevo 1, 2, 3, 4. Recordemos que son 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paso el hilo por la parte de abajo. Continúo con 5 puntos bajos. Tres cadenas, uno con un punto bajo. Y termino con 5 puntos bajos. Uno al primer punto bajo con un punto deslizado. Y paso al siguiente motivo. Y donde tengo las tres cadenas, ahí voy a hacer la unión con un punto bajo. Y repito, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas. Doble lazada, primer cadena. Trabajo el punto doble. Una cadena. 10 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hilo por la parte de abajo. Continúo con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. 3 cadenas. Uno con un punto bajo. Termino con 5 puntos bajos sobre el círculo. Y uno al primer punto bajo con un punto deslizado. Cinco cadenas. Doble lazada, primer cadena, trabajo un punto de 2 en 2. Realizo una cadena sobre el círculo, 10 puntos bajos. Paso el hilo por la parte de abajo
La siguiente mitad trabajo 5 puntos bajos. Tres cadenas, uno con punto bajo, al punto bajo que está sobre el círculo, y termino con cinco puntos bajos. Uno al primer punto bajo, con punto deslizado y paso al siguiente motivo y sobre las tres cadenitas que tengo voy a unir con punto bajo y te voy a mostrar esto. Voy a repetirlo toda la vuelta, así va a ir quedando esta vuelta. Voy a terminar la vuelta, recordemos son dos círculos los que tenemos que ir dejando entre un motivo y otro, esto para hacer la ampliación. Termino esta vuelta y regreso contigo para continuar. Aquí para finalizar, solamente uno con un punto deslizado al primer punto bajo que se realizó. Voy a trabajar y asegurar el primer punto. Voy a retirar un poco para obtener una mejor visibilidad. Trabajo 5 cadenas. Dos lazadas y en la primer cadena meto el ganchillo para trabajar un punto doble de 2 en 2. Cadena, abro el círculo y trabajo 9 puntos bajos. Voy por la segunda mitad, esta hasta aquí tengo la primera mitad y trabajo 2 puntos bajos. Al mismo tiempo voy a perder el hilo, llevo 2 puntos bajos. Tomo una lazada y trabajo 2 puntos en una sola sacada, es decir, 2 medios puntos. A ver, aquí se soltó un poquito. 1, 2, 2 puntos altos de 2 en 2, lazada de 2 en 2, 2 puntos dobles con doble lazada y también tomo de 2 en 2, doble lazada de 2 en 2, 3 lazadas y voy trabajando igual de 2 en 2 hasta el final. Tres lazadas y trabajo el último punto. Cuatro cadenas y paso en esta cadenita y cruzo el punto, pero primero vamos a tomar doble lazada, ahora sí lo cruzo y trabajo un punto doble de 2 en 2 hasta el final, una cadena, 9 puntos bajos dentro del círculo que se formó
Hasta este punto ya tengo la mitad del abanico, perdón, la mitad del círculo. Y ahora sí, hago una cadena, tomo, aquí es donde terminé, vamos a empezar ahí. Tomo el círculo donde tiene el piquito. Todos los círculos recordemos que tienen un piquito. En este piquito voy a meter, hago una cadena, tomo el punto en esta cadenita, lo cruzo y hago un punto bajo. Voy a pasar y continúo con 9 puntos bajos alrededor de este círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 al primer punto bajo con un punto deslizado. Y en el primer punto bajo que hice del círculo anterior, tomo una lazada y uno con un medio punto. Tomo los puntos en una sola sacada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, 2 lazadas. Paso una cadena sin trabajar y en la que sigue comienzo a trabajar el punto doble. Pero primero te voy a mostrar cómo ha quedado esta primera unión, que es importante que la veas para que puedas ir visualizando un poco mejor cómo va a ir quedándote. Aquí tengo este primer motivo después de la segunda hilera de motivos. Ahora sí continúo. Una cadena, paso al centro, trabajo 9 puntos bajos. Paso y continúo al siguiente espacio, trabajo 2 puntos bajos, lazada, medio punto van a ser 2, 2 puntos altos, 1, 2, 2 puntos dobles de 2 en 2, llevo 1, doble lazada de 2 en 2, 1 triple de 2 en 2 hasta el final, y con este, que es el segundo punto triple, termino. Uno, dos, tres, cuatro cadenas, doble lazada, paso el punto, trabajo el punto doble, una cadena y en el centro realizo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una cadena. Paso al siguiente círculo.
tomo donde tengo las cadenas y hago la unión. Trabajo 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1 al primer punto bajo con un punto deslizado. Paso a donde tengo el punto, el primer punto bajo, y uno con medio punto. Y así voy a continuar toda la vuelta. Quiero mostrarte cómo ha quedado ya esta tercer vuelta de motivos. Voy a continuar yo trabajando, pero antes voy a medir cuál es la cantidad total que tenemos, que son 8 centímetros lo que tenemos de ancho. Así es que puedes dejarlo en este punto o puedes agregarle un poco más. Recordemos que vamos a ir tratando de crecer estas partes para las personas que vayan a hacer algún vestido de primera comunión o algún vestido de novia o algo, o simplemente una blusa que sea diferente, que sea un poquito detallada, aunque realmente si has seguido este proceso, pues te darás cuenta que no tiene ninguna complicación, se trabajan los puntos, aunque pareciera que tiene mucho trabajo, realmente no lo es, solamente es ir rellenando los círculos, es el único, se puede decir, este proceso que se lleva, y pues en estas partes. Entonces yo voy a retirar, ya cerré en este punto. Recuerden que siempre vamos a cerrar de la misma manera. Yo he cerrado, voy a quitar un poquito este punto, cerré solamente con un punto deslizado. Por lo regular, las vueltas o las rondas se realizan de derecha a izquierda. Vamos trabajando. En esta ocasión lo hicimos sentido contrario. Comenzamos en este punto de derecha a izquierda, fuimos trabajando. Cuando regularmente las vueltas se hacen hacia allá. Pero por el tejido, pues esta fue la manera en que se nos acomodó. Entonces yo cierro ya nada más con un punto deslizado en el punto bajo número 10 y ya retiro, y más tarde ya voy a perder este pedacito de hilo que ha quedado. Entonces vamos a hacerlo más grande. Quiero mostrarte cómo está quedando el cuello. Y esta es la opción para las personas que necesiten alguna talla en 3, de 3 a 4 años. Es una aproximación de lo que tendrás que realizar. Yo en esta parte voy a agregar un círculo más. Así es que con todo y el dolor de mi corazón, voy a desbaratar esta parte, esta última parte que he dejado, para agregarle una vuelta más. Pero antes de deshacer esta parte, vamos a medir cuánto es lo ancho que tiene. Tiene un total de 10 centímetros. Hay que tomarlo en cuenta para las personas que tengan una talla 3.
o una talla 4. Esta sería más o menos la medida que necesitan. Yo voy a desbaratar y voy a hacer el mismo proceso, solo que voy a agregar aquí el cambio, como lo habíamos hecho en la vuelta anterior, que son 5 cadenas y después se agrega las 3, perdón, 5 puntos bajos y después se agregan las 3 cadenas. Aquí para poder aumentar. Y como ya te comentaba desde esta vuelta, que fue la del motivo número 2, que esto pues te va a ayudar a ampliar lo ancho que tú necesites esta parte del cuello. Entonces vamos a tratar de agrandarla. También puedes realizar este mismo cuello con un hilo que sea más grande, y esto lo puedes hacer para una blusa de dama. Te voy a mostrar aquí la diferencia entre este hilo, que es tipo hilaza, y este, que es el que estoy utilizando, que se llama la perla, por si alguien puede conseguirlo, es de la marca Omega. Este es Río, puedes encontrarlo como Río. También hay Omegas en Fantasía y otras marcas más, pero la que vas a necesitar a lo mejor para una dama, si no quieres cambiarle puntos, si no quieres meterte en tanto rollo y quieres hacerla rápidamente, bueno, pues te voy a recomendar que utilices un hilo más grande o más, en este caso, más grueso, para que puedas aumentar. Entonces yo voy a continuar aquí deshaciendo esta vuelta y en un ratito más regreso contigo para la modificación. O para, en este caso, sería mi modificación. En el caso de ustedes, sería continuar con una talla más grande. Aquí ya estoy por terminar de deshacer esta parte. Y recordemos que vamos a dejar, comenzamos igual. Ya no lo voy a repetir como motivos anteriores porque ya lo hicimos. Vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos bajos, 3 cadenas y continúo con 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5. Del otro lado de la mitad del círculo, 1, 2 puntos bajos, lazada, 2 medios puntos, esto quiere decir el punto en una sola sacada, 2 puntos altos, doble lazada, 2 puntos dobles de 2 en 2. Este es el segundo. Tres lazadas. Van a ser dos puntos triples. Cuatro cadenas. Doble lazada, si te das cuenta, es el mismo proceso de la vuelta anterior. Punto doble, cadena, 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 cadena, estamos en esta parte y voy a tomar el cuello en cualquier piquito que tenga, realizo una cadena
tomo el punto bajo, uno con un punto bajo y paso a los 9 puntos que siguen de la otra mitad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cierro con un punto deslizado al primer punto bajo, lazada y realizo un punto bajo, perdón, un medio punto en una sola sacada y así va a quedar. Un detalle, chicas. Chicas y chicos, porque también me escriben muchos chicos de diferentes partes del mundo. Llevo 3, 4, 5, 6. Doble lazada, voy a pasar una cadenita. La primer cadenita no la voy a trabajar. Voy a trabajar hasta la cadena que sigue. ¿Por qué se pasa esta cadena o por qué es importante pasar esta cadena? Bueno, el motivo, si no pasamos esta cadenita, no dejamos este espacio, esto va a quedar encima y entonces se va a hacer como un, no sé, si estuviéramos cocinando el arroz y batiéramos mucho el arroz, se va a desbaratar, se va a ver feo y va a quedar todo hecho puño. Entonces, por este detalle estoy dejándole esta cadenita, aquí esta cadenita extra, para que pueda ampliar un poco y no nos quede amontonada nuestra pieza, no nos quede todo encima. Entonces ya no vamos a poder lucir los círculos completos ni la parte de abajo. Entonces este es el motivo por el cual se le deja sin trabajar esta cadenita que queda aquí al frente. Realizo una cadena. Si te das cuenta es el mismo proceso. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 cadenas, termino con 5 puntos bajos, 1, 2, 3, voy a recorrer un poquito, 3, 4 y 5, paso el hilo por la parte de abajo, y la siguiente vuelta son 2 puntos bajos, 1, 2, 2 medios puntos, esto quiere decir que voy a tomar los 3 puntos en una sola sacada, 1, 2, lazada, 2 puntos altos, 1, 2. 2 puntos dobles de 2 en 2 hasta el final. Doble lazada de 2 en 2 hasta el final. 3 lazadas de 2 en 2 hasta el final. Voy por el último punto de 2 en 2 hasta el final. Recordemos que son 3 lazadas y ahora sí, 4 cadenas, doble lazada y trabajo el punto doble. Cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cadena y paso. Hay que tomarlo del lado derecho, hay que fijarnos porque a veces nos puede quedar así y nosotros continuamos al lado equivocado. No. Si tiene un reverso, si se alcanza a apreciar, muy bien. Así es que nada más hay que tener ese detalle. Ya he recibido comentarios donde me dicen, lo hice al sentido contrario en la parte del cuello.
Recordemos que dejamos para las personas que solamente necesitan el puro cuello, ya dejamos un video. Ahora estamos haciendo el para las partes que no hay personas que no hayan visto la parte del cuello, pero que les gustó el vestido. Entonces vamos a trabajar en este video el vestido, el proceso completo de principio a fin. Llevo dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y por último nueve. Uno con punto deslizado, con medio punto en la parte donde está el último punto o el primer punto más bien, el primer punto bajo, con una sola sacada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, doble y vuelvo a repetir. Ahorita te voy a mostrar cómo está quedando. Que es lo mismo que esta parte que tuve que desbaratar, solamente que estamos agregando este piquito que tenemos aquí. Porque necesitamos, obviamente, agrandar un poco más nuestra pieza. Y así voy a continuar toda la vuelta. Termino y regreso contigo.